convocaros aquí hoy pues es para explicar un poco también una de las obras que se está ejecutando dentro de la acción del FEDER. Ya os hemos explicado un poco lo que fue en su momento empezaron las obras de la zona de congreso, también hemos estado hablando de Valparaíso. Bueno, pues esta es otra obra que se contempla dentro de este proyecto, que en concreto es una actuación en la pérgola de aquí del Paseo Alfonso XIII y del Centro Filarmónico, la caseta, que todo el mundo conoce por la del Centro Filarmónico, que también estamos actuando. Es un proyecto que con un presupuesto de algo más de 350.000 euros, en concreto 356.000 euros, unas obras que se licitaron por un periodo de ejecución de 6 meses, ya se inició en diciembre y por lo tanto pues ya pensamos que más o menos en torno al mes de junio pues tiene su conclusión. Evidentemente, bueno, pues las obras se irán desarrollando de una forma concreta, el tiempo que lo permita, pero esas son más o menos las fechas iniciales que se prevén su terminación. En concreto, pues en la zona de la caseta del Centro Filarmónico, el objetivo que hemos intentado es, evidentemente, reformar esta caseta tan señera en lo que tradicionalmente el paseo y sobre todo en la feria, y le hemos querido dar una actuación similar a otra caseta que hay como la del casino, con unas cristaleras, unas vidrieras, o sea, que permita el paso de la luz, sea también algo que no impida la visibilidad. Luego también una terminación de las cubiertas para que, bueno, pues se pueda también utilizar algo para nosotros importante, como es utilizarlo durante el invierno. Luego pues también acondicionarlo a unos servicios, unos cuartos de baño que no había. También una terminación de pavimentación que posibilite el uso que queremos darle a esta caseta, que será también un carácter lúdico y de ocio, que bueno, el alcalde pues explicará luego más tarde. Y luego en lo que es la pérgola, también hemos querido dar esa visión, digamos, transparente, utilizando el cristal, también recubriendo a esta pérgola, porque sobre todo queremos que se utilicen durante todo el año, no solamente en la época estival, sino que durante el invierno pues también podamos disfrutar de esta zona, donde también lo más importante que nos vamos a encontrar al principio es de una fuente con chorros de agua que saldrán desde el suelo, con lo cual cuando ya vengamos desde el paseo, nuestra intención es que al final de este paseo pues veamos el agua correr en esta pérgola. Son chorros que salen desde el suelo, pues bueno, se trata también de que nuestros niños en el verano pues puedan disfrutar incluso del agua como juego en esta zona. Y luego pues, también poder utilizar esta zona también para el tema del ocio y de tiempo libre, y por tanto también le daremos un carácter cultural a esta zona, porque va a estar totalmente adaptado, un espacio cerrado que se podrá utilizar durante todo el año. Y luego va a haber una rampa que salga desde atrás, porque lo que no queremos es que esta pérgola tenga una visión como que de que se termina el paseo. El paseo no se termina aquí, el paseo para todos los palmeños sabemos que se termina casi ya cuando llegamos allí al mirador, a la ribera del río Genil. Y sobre todo pues teniendo en cuenta las actuaciones que se están llevando a cabo con el parque de la Ribera de los Niños, ese bar que también se va a construir y que ya también está en fase de construcción, bueno, pues tengamos con unas rampas que salgan desde esa pérgola, nos posibiliten continuar hacia esa ribera. Lo que hemos intentado es, sobre todo, pues con estas dos actuaciones, hacer una obra que no impida mucho lo que sigue siendo para nosotros el paseo, es decir, que no pierda la identidad tanto de la caseta como de la pérgola, pero sí que posibiliten pues la utilización en el invierno, pues bueno, porque pensamos que con toda la actuación de zona de congreso, el parque de la Ribera, pues este espacio se podrá utilizar para todos los palmeños y palmeñas en el mes del invierno. El presupuesto, pues ya lo he comentado, de 350.000 euros, en periodo de ejecución 6 meses... Como veis, pues ya están todos los albañiles, la gente trabajando, que era de lo que se trataba, para que próximamente podamos, en este verano, si Dios quiere, lo posibilita el tiempo y todo el mundo, pues podamos disfrutar de esta zona. Yo os quiero decir que estos dos elementos, como es la caseta y la pérgola, van a reforzar lo que queremos llevar a cabo en el entorno del paseo, en todo el paseo, que es convertirla en un centro de ocio, de encuentro recreativo y cultural y de proyección económica durante todo el año.
Ese es el objetivo que planteamos y, por tanto, la gestión de estos dos elementos va enfocada también a cumplir que durante todo el año se puedan desarrollar actividades tanto de ocio como culturales. Por eso es el cubrirlas, el prepararlas. Son la pérgola, que es un elemento que se diseña como estética, pues queremos que siga cumpliendo esa función de estética, pero a la par sea un elemento de ocio y sobre todo un elemento cultural. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues primero con su construcción en sí misma, como equipamiento tal cual tiene que estar diseñado para ello, pero también la gestión es de las cosas más importantes para poder llevar a cabo ese planteamiento cultural también. Quiero decir que el pliego de condiciones que vamos a elaborar para adjudicar la zona de ocio, zona recreativa, pues tendrá un componente cultural muy importante. Eso significa que, tal como la estrategia que estamos llevando a cabo, que no solamente sacamos elementos de explotación hacia el público y por tanto de recursos económicos y de creación de empleo, como puede ser el bar del Valparaíso, sino que cumple una función de prestadora de servicios. Aquí en la pérgola lo que se pretende es adjudicarlo para aquellos que tengan una, desde luego, eficacia en la prestación de servicios de ocio, pero fundamentalmente con un programa cultural. Quien exponga un programa cultural, desde monólogos, exposiciones, música, etcétera, para que, como decía, el paseo cumpla por las noches, sobre todo tanto en invierno como en verano, pero los fines de semana, un lugar donde podamos venir a escuchar música o a tener una actuación cultural de cualquier índole y sea una oferta más en Palma del Río. Entonces, el pliego de condiciones irá enfocado no solamente a, desde luego, no irá enfocado a tener unos recursos económicos el ayuntamiento, unos ingresos, ni muchísimo menos, sino que esa posibilidad, quien lo adquiera, quien se quede con la pérgola, no tiene que aportarle dinero alguno al ayuntamiento, sino tendrá que presentar un proyecto cultural durante todo el año, cada año, para deleite de todas las personas de Palma y como atractivo también de personas que puedan venir de fuera en todo el contexto del paseo. La caseta va a ser algo similar. Ya nos hemos puesto en contacto con Guaracha, con Andanza, con el Centro Filarmónico del Oibiro. En fin, lo que queremos es, porque se lo hemos puesto a disposición, para que se haga una gestión por parte de ellos. Estamos viendo qué tipo de gestión podemos llevar a cabo, con el tema de la cafetería, etcétera, porque será la base para darle rentabilidad, viabilidad económica. Pero el objetivo al final es disponer de un espacio donde la gente de Palma, fuera, puedan venir a bailar los fines de semana. En un entorno pues, agradable, donde queremos desarrollar actividades culturales en todo el paseo, desde el teatro, la zona de congreso, donde después la gente pueda cenar y después puedan venir a bailar. Y hay una edad media de personas que necesitarían ese tipo de oferta, tanto como lugar de copas por el paseo, pero fundamentalmente un lugar de aspectos culturales y para los jóvenes también, pero también de baile, una zona de baile, para una edad tipo media, y que entendemos que es algo que puede ser interesante y muy necesario. Y eso, pues la idea es que lo gestione, las asociaciones que se dedican a ese tipo de actuaciones, no de una perspectiva interna y para las asociaciones, sino abierto a todo el mundo, pero un poco para contagiar ese espíritu de actividad, de baile, de ocio recreativo, que puede ser algo, una oferta muy interesante para Palma del Río. Esos son los elementos que queremos poner en marcha. Estamos, desde luego, pensando en la obra, pero fundamentalmente la obra diseñada para la gente a cabo. Y lo que queremos es que convertir el paseo en un entorno de ocio, recreativo, cultural y lugar de encuentro de toda la gente de Palma del Río, no tan solo en verano, sino también en el invierno.